no, 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 no. ¡Ah, no, mierda, me he caído! Justo en el... ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! No sé qué ha dicho, solo he escuchado ronquidos de buey. Ok. Vale. Uf, cómo me renta romper esta antorcha, tío. ¡Mierda, no, la ha roto! ¡No, mierda! El coche del señor Whittler. Monta y disfrute del paisaje. Entonces hay que montar en el coche y disfrutar del paisaje. A ver, bueno, pues disfrutamos de un paisaje literalmente negro con verde. O sea, disfrutamos un poco así de las vistas. Mira cómo... Fallo del motor, no bajar del coche. Ah, no, vale, que siga conduciendo. Y ahora... Ok. Me gusta un montón el sistema de subtítulos, la verdad. ¿Pero cómo que ha parado? ¡Si yo sigo avanzando! ¡Si yo sigo avanzando! ¡Si yo sigo avanzando! ¡Si hay un turbino aquí! Antiladores. Antiladrones. Antiladores. Madre mía, como si fuera un ser mitológico. Tijeras. Ajá. Son diferentes habitaciones. Por lo que interpreto... Sí, Javitín, está... Mira, tú estás arriba. Aquí también tengo conexión con Javitín. Ok. Vale, entonces, yo soy el del medio. Sofía la de abajo, por lo tanto, solo tiene conexión conmigo. Y... pues Javitín solo tiene también conexión conmigo. Por ende, lo que hay que hacer es salir de la habitación. ¿Pero qué has hecho, Javitín? Tijeras. Hay que romper esto, ¿no? ¿O no? Con ellas puedes cortar lana legalmente. Claro, pero esto no es lana. Entonces no se puede romper. ¿Ves que la cama es de 3x3, ¿no? A ver si la mía es 3x3. O sea, sí, es 3x3 por... Vale, pues en el bloque del medio, si rompes con las tijeras, encontrarás algo. Ya, vale, sí, también tengo el cofre. Vale, ¿y qué hay en ese cofre? 10 Ender Pearls. Hola, Javi. No, estoy de... ¡Hombre! ¿O qué estoy? Estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, hola, Javitín. Vale, ahora vamos con Sofía. Por aquí. Ok, hola, Sofía. La cosa, Sofía... Tú, en lo más bajo de las escaleras, miras justo al hueco y haces pla. Un clic derecho. Bueno. Muy bien, ¿ves? Ahí, muy bien. Vale, tenemos una pala. La llevo yo si no os importa. Solo emergencias, esto es una emergencia. Hola, buenos días. ¿Puedes dejar esa pala, por favor? ¿Dónde está? Ah, esto no es un... No, es eso. ¿Quiénes sois? ¿De dónde...? ¿Por qué estáis aquí? Yo soy español. Señor, no estamos para que nos vacile. Pues mire, le explico. Señor... Gato. Y, pues, señor... Camarero. Sois los... los que han sido víctimas de los Shao Games, ¿no? Con vosotros tenemos... tenemos que tener un tratado especial porque sois víctimas de algo mucho mayor que cualquier tipo de enfermedad. Porque habéis sido secuestrados y actualmente tenéis no solo problemas físicos, sino también psicológicos. Pues, si os parece, nos vais a acompañar y, bueno, os damos tratados especiales, como un... Pues eso, por ejemplo. Por ejemplo, lo primero, ducharos, que miraos, estáis
Estáis súper sucios. O sea. La verdad que sí, yo estoy oliendo a Javitín y la verdad que con ese outfit de granjero está un poco olor a abono. Yo no soy granjero. ¿Alguna información adicional que debamos saber? La explosión del coche se debe a una bomba que estaba programada, pero bueno, no sabemos mucho más del tema, así que... Interpreto que es posible que alguien quisiera atacar al señor Whittler o bien... Que el señor Whittler lo hubiera puesto por si acaso escapaba. ¿Nos podéis contar algo de lo que hayáis sentido? No sé, que, ¿por dónde habéis ido? ¿Habéis tenido alguna pista de que iba a explotar el coche? O... ¿Sofía? No. O sea, nos dijeron que algo iba mal. Vimos que el motor estaba un poco fallando, pero más allá de eso no. ¿Y acerca del día anterior? ¿Os recordáis algo que... hayamos tenido que hacer? Ah, sí, yo recuerdo de un señor que tenía una cabeza de dragón y una armadura de Nerite. Vamos a trataros bien, a que confiéis en nosotros y os vamos a dar los mejores cuidados posibles, ¿vale? Un momento, última pregunta. ¿Tenéis en algún lugar una licencia de vuestro... De vuestro trabajo, en plan de que, pues eso, sois médicos, porque la verdad que tenernos en una habitación... Como tal, somos los recepcionistas. En plan, no hace falta licencia para eso. Que yo te veo con la camiseta de furbo. ¿Algún problema con mi uniforme de recepcionista? Parece una camiseta de Rapidolid. ¿Algún problema? Oye, pero ¿tienen armas? ¿Son recepcionistas con armas? Tengo licencia para ello. Ok, a ver... Pone paper. Vale, como veis, este es el cementerio. ¿En quién mueren los cuidados? ¿Por qué ninguna de las tumbas tiene nombre? ¿Acaso son bajas desconocidas o algo? No, porque todos los datos personales son privados y no tienen que ser revelados a nadie. Es que yo tenía un amigo que falleció hace poco y quería... No sabía dónde estaba su tumba. Me preguntaba si estaba aquí. Su nombre no sería Walter White, ¿no? Y veterinarios no son, ¿verdad? O sea, porque hace poco se me murió mi pingüino y estaba preguntando también por si acaso le habían cuidado. Un momento. ¿Por qué pone ahí que no confías en ellos? También vendrían de situaciones de secuestradores y eso. Sí, y pero, no querrían... o sea, si no suele venir mucha gente por aquí, tendríais que saber quién ha sido. O sea, entiendo que no lo limpiéis del todo cada vez que venís. Pero mínimamente comprobar quién puede poner unos carteles. O sea, me refiero, yo ahora mismo, si rompo una enredadera, tanto Sinotron como Rubén me pueden ver rompiendo una enredadera. Entonces sabrían que estoy haciendo eso. Pero poner tres carteles de no confíes en ellos... ¿Puede usted subir, por favor? ¿Cómo es que hemos recuperado la conciencia todos a la vez? Técnicamente, si habéis tenido el mismo accidente, pues será normal, ¿no? Claro, pero si respetáis los derechos de la privacidad, también tendréis que respetar la sanidad, porque viene un ministro de sanidad y ve enredaderas y cadenas y un cartel que pone no confíes en ellos y la verdad, pues igual cierra el hospital. Que suba. Mira, es la primera vez que nos toca a nosotros hacer este trabajo. No sé por qué ponía carteles, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que esta sala, este pasillo, la sala que vais a ver ahora para ducharos... es simplemente una sala para gente como vosotros que necesite una rehabilitación. ¿Cómo podemos saber que no hay un infiltrado cuando ustedes no conocen qué trabajo hace la gente aquí? No me pagan lo suficiente para contar esto, ¿eh? No, bueno, mira, yo te regalo alfombras. Contrato de seguridad, no os va a pasar nada, firmado Sinotron GT. Tengo una pregunta, ¿por qué no tenemos que duchar estos juntos? Yo nunca me he duchado con alguien. A ver, Javier, ¿te han secuestrado y te da miedo ducharte con tus compañeros? A ver, algo de privacidad, ¿no? Solicito una palanca. Palanca, palanca. Palanca. Palanca, 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 palanca. Si veis un tubo, pues tranquilos, que ese tubo será. Sí, vale, por aquí, pero no... ¿Y eso? Son conscientes de que me han quitado medio corazón. Ahora se lo devolvemos, tranquilo. ¿Y cómo me lo devuelven? Con un cuidado intensivo si va usted dentro.
¿Pero no eran ustedes solo recepcionistas? Ok. Vale. ¿Sofía está? Sí. Ya, y se han ido sin que estén ellos, ¿no? Típico. Buenas tardes, aventureros. Ah, hola. ¿Recordáis el que os ha secuestrado? ¿El señor Whistler? No, no. Ese era solamente un amigo mío. Ok, o sea que entonces Rubén y el recepcionista eran los malos, ¿no? Somos los que os han secuestrado. Ya, o sea, lo típico, vaya. Y os hemos llevado hasta aquí. Porque hay que seguir sometiéndose a pruebas. O sea que también eran parte de los ajuegos. Claro. Ya. ¿Y los aldeanos entonces también? No, 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 no hay aldeanos. Yo soy el que os ha traído aquí, pero todo estaba preparado. Ah, vale. Entonces, o sea, ¿usted es el que puso la bomba en el señor Whittler? Yo soy el que lo ha preparado todo, para que todo salga como sale. Entonces, técnicamente ha traicionado al señor Whittler. Era solo, digamos, una criatura a la que usar. Ya. Y Rubenín, que le veo ahí, ¿nos puede hablar? Digamos que está para espectear. Ya, pero no nos va a hablar. No, solo hablo yo. Ah, entonces no le puedo decir: ¡maldito cerdo de mierda! ¡Te dije que nos ibas a traicionar! ¡Asqueroso! ¡Sabía que esto no eran unas duchas! ¡Que yo casi en otra vida fui judío! Por cierto, tengo una pregunta. Mamá, por favor. ¿Quién crees que me va a dar la broco? Les estoy oyendo partirse el culo por arriba, tío. Por cierto, tengo una pregunta. Rápida, por favor. ¿Quieres que me haga la copa? Aventureros, empezaos a tomaros las cosas un poquito más en serio. Pero no me has respondido. España. Cristiano Messi. Estáis en un sitio muy conocido de la Alemania nazi y sus campos de concentración. ¿Ves? Sabía que era judío. Es una cámara de gas. Y lo que habéis leído en los carteles no debería haber pasado. ¿Quién morirá? Pero sin romper cosas. Sí, claro. ¿Y por qué tenemos que seguir sus reglas? Si no morís. Ah, vale, es verdad. Así que, como digo yo, ¡que comience el juego!